Dios creó. En el principio cielo, tierra y el mar. La corona de esa hermosa creación fue la raza humana que en Edén estableció. Con sublime amor su imagen en Adán y Eva estampó. Mas el mal con el pecado irrumpió. Ese fiel carácter se desfiguró. Y el Señor estableció una escuela que educaba la mente y corazón, y que unida al hogar y a la iglesia promoviera la bendita salvación. Sigue viva la educación, adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre redención pueda tener. Nuestra meta hoy es preparar alumnos que puedan pensar, y ese ser que es integral desarrollar, para que domine cada área del saber. Y la gran misión es redimir por medio de la educación. En Udoca promovemos redención al desarrollar la mente y corazón. Y el Señor estableció una escuela que educa mano, mente y corazón, y que unida al hogar y a la iglesia promoviera la bendita salvación. Sigue viva la educación, adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre redención pueda tener. Sigue viva la educación, adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre redención pueda tener. Gracias, amados oyentes, por continuar con nosotros en esta su semana de educación cristiana. Salvemos a nuestros hijos. A continuación, vamos a escuchar la narración de un encuentro de Jesús, el mejor de los maestros, con una estudiante muy especial, en la voz del doctor John Wesley Taylor, director asociado de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Disfrutemos el encuentro de Jesús con una estudiante especial. Para seguir los pasos de Jesús como educadores, debemos trazar cuidadosamente sus huellas. Un momento instructivo es su interacción con la mujer al lado del pozo, como se registra en Juan capítulo 4. El estudiante era una persona marginada. Era mujer, y eso significaba que estaba excluida de ciertos privilegios. También era samaritana, una minoría étnica desfavorecida por los judíos. Finalmente, tenía una reputación defectuosa, condenada al ostracismo por su propia comunidad. El hecho de que viniera sola al pozo al mediodía, en lugar de por la mañana o por la noche, cuando las mujeres normalmente se reunían para socializar, revela que las mujeres del pueblo la despreciaban. Jesús, el maestro, se sienta cerca del pozo. Está disponible, accesible. Cuando llega el alumno,
Jesús toma la iniciativa y pregunta, ¿podrías darme de beber? Es una solicitud que el estudiante puede fácilmente cumplir. La solicitud también ayuda al estudiante a sentirse valorado y brinda una oportunidad de servicio. Además, al pedir agua, Jesús despierta interés. ¿Cómo es posible, pregunta el estudiante, que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Note también que Jesús comienza con el agua, el interés actual del estudiante. Luego inserta una anomalía. Cualquiera que beba el agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. Al hacerlo, Jesús pasa de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo físico a lo espiritual y de lo inmediato a lo eterno. Cuando el estudiante pide esta agua, Jesús le dice que vaya a buscar a su esposo. Es una oportunidad para testificar, para compartir sus conocimientos. También implica un aprendizaje activo. En el diálogo que sigue, Jesús pasa de la necesidad inmediata del estudiante, el agua, a sus profundas necesidades de autoestima y relaciones positivas. Conoce los antecedentes, las necesidades, los intereses y los sueños de su alumno. Jesús también resuelve los conceptos erróneos del estudiante al aclarar conceptos. En este caso, sus creencias con respecto a la adoración, que no está definido por un lugar, sino por una experiencia espiritual. Finalmente, Jesús imparte instrucción directa, declarando, yo soy el Mesías. A través de todo, el propósito es que el estudiante conozca a Dios y experimente su poder salvador. La lección se centra en la esperanza y la transformación. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí el resto de la historia. La mujer regresó al pueblo y le dijo a la gente, «Vengan, vean a un hombre que me contó todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?» Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Y debido a sus palabras, muchos más se hicieron creyentes. Y dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. El estudiante se convierte en creyente, en testigo y en formador de discípulos. Todo por su encuentro con el Maestro y el efecto transformador de una sola lección. Esta semana de educación, hoy toca un tema muy interesante, la Iglesia promotora de educación y salvación. Veamos qué dice el patriarca Job en Job capítulo 12, versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13 dice lo siguiente: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Según este texto, la inteligencia, la sabiduría viene del Dios eterno.
Él fue quien creó la ciencia. Y cuando estamos buscando su presencia, somos más inteligentes. En el libro La Educación, en la página 12, dice lo siguiente: todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en Dios. Él imparte la verdadera educación superior. La Iglesia Adventista del Séptimo Día patrocina y opera uno de los mayores sistemas unificados de educación privada del mundo, siendo uno de los factores estratégicos que más ayuda a fortalecer esta unidad e integridad, la comprensión clara y una integración equilibrada de la filosofía adventista de educación. La filosofía adventista de educación es cristocéntrica, Jesús en el centro. Los adventistas creen que, bajo la dirección del Espíritu Santo, el carácter y los propósitos de Dios pueden ser conocidos, tal como está revelados en la Biblia, en Jesucristo y en la naturaleza. Las características distintivas de la educación adventista, derivadas de la Biblia y de los escritos de la señora White, apuntan hacia el objetivo redentor de la verdadera educación: restaurar a los seres humanos a la imagen de su creador. Qué interesante que el hombre puede ser restaurado a la imagen de Dios con una buena educación cristiana. La señora White expresó lo siguiente: se me ha presentado insistentemente la necesidad de establecer escuelas cristianas. En las escuelas de hoy se enseña muchas cosas que son más bien un obstáculo que un beneficio. Se necesitan escuelas donde se haga de la palabra de Dios la base de la educación. Satanás es el gran enemigo de Dios, y su designio constante es apartar las almas de la lealtad que deben al Rey del Cielo. La filosofía de la educación adventista se ocupa, por lo tanto, de desarrollar una comprensión de las ideas subyacentes que han llevado al establecimiento y la operación de sus instituciones educativas. Por supuesto, entender las ideas básicas es tan solo parte de la tarea. Otros aspectos incluyen desarrollar prácticas que estén en armonía con esa comprensión esencial e impartirlas. Promoción efectiva. La mejor experiencia se produce cuando los padres, maestros y líderes de la iglesia comparten los mismos intereses y brindan un ambiente de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes experimentan una educación unificada. Debe haber un matrimonio, iglesia, escuela, fe y educación. Por supuesto, entender las ideas básicas es el propósito de la iglesia adventista: integrar la creencia con la ciencia, entretejer la filosofía adventista con la Biblia, con la enseñanza de la demás materia, hacer ese matrimonio para que el estudiante aprenda a depender de Dios a la medida que se desarrolla su intelecto. Conoce ciencia, pero conoce al Dios Salvador, al Dios que puede restaurar al hombre al estado original. Los adventistas conocen que los motivos
los pensamientos y el comportamiento humanos están por debajo del ideal de Dios. La educación, en su sentido más amplio, es el medio para restaurar la relación original de los seres humanos con Dios, trabajando juntos, el hogar, la escuela y la iglesia cooperan con los agentes divinos en la promoción de aprendizajes de una ciudadanía responsable en este mundo y en el mundo venidero. La educación adventista transmite más que conocimiento académico, promueve el desarrollo equilibrado de la persona como un todo, espiritual, intelectual, físico y social, su dimensión en el tiempo y la eternidad. Busca desarrollar una vida de fe en Dios y respeto por la dignidad de todos los seres humanos. Edificar caracteres semejantes al Creador. Estimular a pensar en lugar de ser simples reflectores del pensamiento de otros. Promover el servicio por amor en lugar de la ambición egocéntrica. Asegurar el máximo desarrollo del potencial de cada individuo. Adoptar todo lo que es verdadero, bueno y bello. Objetivo y misión. La educación adventista prepara a las personas para ser útiles y felices. Vidas plenas que promuevan la amistad con Dios, el desarrollo integral de la persona, los valores fundamentales en la Biblia y el servicio altruista, de acuerdo con la misión adventista del séptimo día y el mundo. Agentes educativos. Número uno, el hogar. El hogar es la agencia educativa básica y más importante de la sociedad. Los padres son los primeros y más influyentes maestros, con la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios en relación con sus hijos. Todo el ambiente familiar contribuye a formar los valores, las actitudes y la cosmovisión de los niños y jóvenes. La iglesia y la escuela, junto con las otras agencias educativas de la sociedad, se basan en la labor del hogar y la complementan. Es imperativo que el hogar, a su vez, apoye la labor de las instituciones educativas. Número dos, la iglesia local. La iglesia local también desempeña un papel importante en la tarea educativa, que se extiende a lo largo de toda la vida. La congregación, como comunidad de fe, ofrece un ambiente de aceptación y amor a los que se integran a ella, transformándolos en discípulos de Cristo. Y número tres, la escuela, el colegio y la universidad. Todos los niveles de enseñanza adventista se basan en el fundamento establecido por el hogar y la iglesia. El educador cristiano actúa en la sala de clases como ministro de Dios en el plan de redención. Así que un maestro es un ministro de Dios en el plan de la redención. La mayor necesidad de los estudiantes es aceptar a Cristo como Salvador e integrar en su vida los valores cristianos que lo orientan o lo orientarán a servir al prójimo. Preparación integral de cada estudiante para que los estudiantes alcancen su máximo potencial
en el desarrollo espiritual, mental, físico y social, y también vocacional. La preparación de los estudiantes para una vida de servicio orientada hacia su familia, la iglesia y la comunidad constituye el objetivo primordial de la labor que realizan la escuela, el colegio y la universidad. Número 4. La Iglesia Mundial. La Iglesia Mundial, en todos sus niveles, tienen la responsabilidad de velar por el funcionamiento normal de sus escuelas, colegios y universidades, y de fomentar la educación de los miembros a lo largo de toda la vida. La formación de los niños y jóvenes de edad escolar se lleva a cabo, idealmente, mediante las instituciones educativas establecidas por la Iglesia con ese propósito. Veamos algunos factores esenciales. Número 1, el estudiante. Como hijo de Dios, el estudiante es el objeto del esfuerzo educativo como un todo y como tal debería ser amado y aceptado en forma incondicional. La respuesta del estudiante se constituye en un significativo criterio orientador para la educación de la salud y la eficiencia de la escuela. Número 2. El educador. Su papel es fundamental. Idealmente, el profesor debería ser un cristiano adventista comprometido y modelo de la gracia y cristiana competencia profesional. Y número 3. El conocimiento. Todo aprendizaje está basado en la fe y en un determinado conjunto de presuposiciones o visión mundial. La visión mundial del cristianismo acepta lo sobrenatural y también el orden natural. La adquisición del verdadero conocimiento lleva a la comprensión manifestada en la sabiduría y en la debida acción. Número 5. La instrucción. El programa desarrollado en el aula enfatiza debidamente todas las formas del verdadero conocimiento, integrando a propósito la fe y el aprendizaje. Y número 6, la disciplina. En la escuela cristiana, la disciplina tiene como objetivo restaurar la imagen de Dios en cada estudiante, reconociendo la libertad de la voluntad y la actuación del Espíritu Santo. La disciplina, que no puede ser confundida con castigo, busca desarrollar el dominio propio en cada estudiante. En la disciplina redentora participa la voluntad y la inteligencia del estudiante. La vida escolar. El énfasis combinado y equilibrado de culto, estudio, trabajo y reacciones será una característica del ambiente total del aprendizaje. Responsabilidad y resultados. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene el compromiso de proporcionar una amplia formación educacional y espiritual a sus niños, a los adolescentes y a los jóvenes, dentro del contexto de una visión cristiana mundial. La Iglesia extiende esa misma oportunidad a otros niños y jóvenes de la comunidad que compartan ideas y valores similares. La educación adventista busca mantener la excelencia académica en todas las actividades de enseñanza y aprendizaje. También trabajamos con el preescolar y la escuela primaria. El preescolar y la escuela primaria
adventista ofrecen a los estudiantes un ambiente en el cual pueden comprender la voluntad de Dios, un compromiso de vida con Dios y experimentar la alegría de servir a otros. Un programa organizado de tal manera que conduce al desarrollo espiritual, físico, mental y social y emocional. Habilidades y conocimientos esenciales, básico para el diario vivir y de acuerdo con la edad de cada estudiante. Los alumnos que finalizan el curso primario en una escuela adventista deberían, número uno, haber tenido la oportunidad de comprometer su vida a Dios a través de la conversión, el bautismo, el servicio y el deseo de cumplir la voluntad de Dios en cada área del diario vivir. Demostrar capacidad de pensamiento, de comunicación y de habilidades en otras áreas académicas fundamentales para el curso de enseñanza media. Mostrar habilidades interpersonales de crecimiento emocional, necesarios para tener relaciones armoniosas con sus colegas, familiares y con la comunidad. Conocer y poner en práctica los principios básicos del vivir equilibrado y de salud, incluyendo el uso sensato del tiempo y de los medios de entretenimiento. Incentivar el aprecio por la dignidad del trabajo, junto con el conocimiento de las opciones profesionales adecuadas a sus intereses y capacidades recibidas de Dios. En conclusión, la mejor promoción que podemos darle a la educación adventista es que cada cristiano esté convencido de que sus hijos deben ser educados en una escuela adventista, pues esta educación armoniza con el plan de Dios para salvar las almas, pues su fin es restaurar la imagen de Dios en cada estudiante. La pregunta de momento es la siguiente: ¿quisiera ver tus hijos reflejando el carácter de Dios? Te insto a que lo inscriba en un colegio adventista cuya filosofía es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Que Dios te bendiga.